Buenas noches tengan todos los que nos están acompañando en este momento y continuamos con estos episodios dentro de los palomazos enfocados en el mundo de la producción y en esta ocasión tenemos a un compañero, a quien ustedes ya están viendo ahí en pantalla, el buen Benjamín Guzmán. Buenas noches Benjamín, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias por aceptar la invitación. En este preciso momento estoy mandando los enlaces en Twitter y también en Facebook. Por ahí ya deben de estarse actualizándose y ahí se escuchó hasta el claxon y cosas por el estilo. Para que nos puedan estar acompañando, nos puedan mandar sus preguntas vía Twitter, el mismo video en YouTube, y desde ahí nosotros las vamos a estar respondiendo pues aquí por este medio, ¿no? Y bueno, primero que nada, me interesaría mucho que te presentaras, Benjamín. Yo tengo el gusto de conocerte, ya hemos trabajado ahora sí que ya por algunos añitos, pero platícanos de ti, de tu experiencia y qué onda contigo. Bueno, pues como tú bien sabes, yo soy director publicitario, hago publicidad desde hace ya cerca de 14 años, me dedico a la publicidad. Estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica, fui de la generación de los Tepel Memes, donde hubo grandes compañeros y grandes baluartes, tengo muy buenos amigos ahí. Estudié en el CCC, como lo conoce mucha gente. Me la pasé muy a gusto en mis tiempos estudiantiles. Después de ahí, produje algunos documentales dentro de la escuela, produje algunas tesis. Me especialicé mucho más en la producción en ese momento, por mi juventud, porque entré a los 16 años al CCC. Era muy joven, muy pendejo, perdón por la mala palabra, pero no hay problema. Y pues de ahí salté un poco la necesidad de explorar cosas, de buscar como un lenguaje visual que me interesaba, nos impactaba mucho en ese momento. En ese momento estaba de auge Perros de Reserva, que veo que tienes ahí atrás a Kill Bill. En ese momento Perros de Reserva salía, ¿no?, a la luz, ¿no? Entonces, me dediqué mucho también por necesidad económica a hacer videoclips. Estamos haciendo videoclips, ¿no? Y así empezó la carrera mientras estudiábamos en el CCC, ¿no? Y aprendíamos lo que nos daba un poco el CCC, que tiene sus ventajas, ¿no? Sí, es parte de la formación. Y ahorita que mencionas eso, antes de que le demos al entorno de la experiencia profesional, que, bueno, por lo que nos mencionas, empezó desde bastante temprano, sería interesante que nos hablaras precisamente de la experiencia de la escuela. Y ahorita me hablaste, no en chino, pero me hablaste de algo que me sonó como una mafia de los Tepelmemex. Platíqueme de eso. Los Tepelmemex son una generación de 14 personajes. Yo pertenecía a uno de los 14 personajes. Y se dividía en tres grupos. El 7-Eleven, el Dream Team y los Freaks. Yo era de los Freaks. Creo que la escuela en ese momento sufrió un cambio. Era un año de la crisis económica del 94 cuando entramos a la escuela, al CCC. Era un año difícil para la cultura, para el cine y para todos. Y pues nos aventamos, quisimos entrar en ese momento en lo que nos daba hacer, ¿no?, cine, lo que nos interesaba era eso. Yo entré muy joven, entré 16 años, como te decía, y la mafia se dividió en tres grupos, ¿no? Los que eran los puristas del cine, ¿no?, el Dream Team, los que pensaban en Bergman, en Tarkovsky, en Fellini, ¿no?, los que eran el 7-Eleven, que eran como los que ya habían estudiado una carrera, tenían posibilidades económicas y entraban al CCC por hobby, ¿no? Y nosotros que éramos los freaks, ¿no?, los que veníamos arrastrando el rollo de Martin Scorsese, de Coppola, de Oliver Stone, ¿no?, que nos prendía mucho ese cine, que nos gustaba mucho leer a Bukowski y también ver películas como Rumblefish, ¿no?, como Los Guerreros. Saber de Roger Corman, ¿no?, de oídas, ¿no?, o de ir al cine de repente y meterte y ver cosas maravillosas. Y también nos gustaba mucho ver Arnold Schwarzenegger, nos gustaba mucho Robocop, nos gustaban mucho las películas de zombies, y era como una mezcla. Entonces, como que sí, se fueron separando y haciendo los grupitos, ¿no?, los que decíamos, no, nosotros venimos en parte a querer ser directores de cine, pero también con la fascinación de las películas que nos gustaban, que nos prendían en ese momento, ¿no? Spielberg, ¿no? E.T., ¿no?
Y nos encontramos con los otros grupos, que eran los más puristas. Y así fue como empezó la historia en el CCC con los tepelmemes. ¿Que por qué se llama tepelmeme? Se llama tepelmeme por una región en Oaxaca donde un año antes habíamos filmado una ópera prima donde yo era el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el que bloqueaba la carretera, ¿no? Con Nacho Ortiz, que a la postre fue maestro de nosotros, de guión, y se había filmado un documental ahí, y entonces por eso él tuvo a bien ponernos tepelmeme como el pueblo de Oaxaca, ¿no? Y así fue como empezó la mafia de los tepelmemes, de las cuales salieron personalidades bastante, bastante renombradas en el cine, ¿no? Como pues, Gustavo Moeno, del cual ya hemos platicado en el trabajo, que es un gran amigo, un entrañable amigo, que es muy buen escritor, un gran guionista, y que pues ha tenido sus oportunidades ahí en el cine, ¿no? Ya jugando en las ligas mayores de repente. Y también mencionabas de otros personajes que también tenemos ahí. Bueno, el que acabas de mencionar es bastante conocido, sobre todo porque antes hizo un desarrollo muy amplio en crítica cinematográfica, y de ahí dio el brinco. Yo me acuerdo que he llegado a ver, creo que está haciendo su tercer proyecto, si no me falla la memoria, ¿no? Así es, terminó de filmar, aparentemente terminó de filmar, porque no ha terminado realmente, terminó de filmar una película de unos rockeros, ¿no? Que se llama Eddie Reynolds. Y pues bueno, ya es un tercer proyecto, ¿no? Yo siempre, de hecho, yo le agradezco mucho haber conocido autores, ¿no? Como Ray Loriga, a él, ¿no? Un escritor español que me cautivó cuando él me presentó, él me dijo, tienes que leer esta novela, que era Caídos del Cielo, de Ray Loriga, y me movió mucho esa novela. Y a partir de ahí, pues empezamos a desarrollar una gran amistad. Creo que es un gran guionista, creo que desarrolló una carrera de crítico de cine bastante, bastante amplia. Yo cuando lo conocí tenía 16 años, era un imberbe. Él ya escribía en El Ovaciones, empezaba a escribir en Cine Premier, y quería también ser cineasta. Y compartimos como mucho esos gustos, ¿no? De que nos gustaba tanto ver una película como Perros de Reserva o Taxi Driver. Y también nos gustaba la parte purista, ¿no? De ver a Fellini, ¿no? De ver a Tarkovsky, ¿no? Sí nos gustaba, pero nos prendía mucho más el cine que se hacía en ese momento en Estados Unidos, ¿no? No andaban desnovistas de que es que yo si no veo únicamente estos autores reconocidos. Nos íbamos a una cantina, comíamos por 120 pesos y de ahí nos íbamos al Dorado 70 a ver las películas que estaban en ese momento, ¿no? Que podía ser la última de Schwarzenegger, ¿no? O ver películas, pues, vamos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Todas las películas comerciales nos encantaban. Y también nos metíamos a la Cineteca y nos regodeábamos también con ciertas películas en la muestra y nos gustaba. Pero realmente, pues también, o sea, tenías que vivir de los dos lados. A mí me gustaba, una vez, él en la oportunidad que teníamos de que él tenía acceso a Cine Premier porque escribía ahí, él me invitó a una premier de una película de Luc Besson, The Professional, en Viveros, en el cine Viveros. ¿Cómo olvidarla? Aparte, te tocó en buena etapa, me imagino. Vino a presentar no sé por qué, ¿no? Llegó al cine Viveros, y de repente estábamos en la primera fila, y al lado de nosotros estaba Luc Besson, ¿no? Hablando de The Professional, ¿no? Y me acuerdo mucho de la anécdota porque él se hincó, yo me hinqué, le dije, eres un maestro después de haber visto la actuación de Natalie Portman, que no era en ese momento la Natalie Portman que vemos hoy, ¿no? Era una niña, y nos había cautivado tanto, ¿no?, la película, ¿no?, de ver la actuación del villano, este, que se considera que es uno de los mejores actores norteamericanos contemporáneos, el actor de Professional, el villano, el malo. Se me fue el nombre en ese momento. Ah, déjame ver si lo alcanzo a encontrar ahorita. Bueno, continúa en lo que lo trato de encontrar. Vivíamos, ¿no?, en ese momento en el cine, ¿no? Y me acuerdo que nos hincamos y éramos unos imberbes estudiantes. Yo tenía 17 años y me acuerdo que le dijimos a Luc Besson, oye, llévanos,
yo te cargo las maletas, yo quiero ir contigo, llévanos, ¿no? Me acuerdo que el tipo se volteó y de una forma muy, muy solemne nos dijo, ¿qué quieren ser ustedes? Pues queremos ser directores y queremos ir con usted. Le cargamos, le limpiamos los zapatos, lo vemos. Dijo, no, un director no se forma así. Un director tiene que estar filmando. Ustedes tienen que irse a filmar. No, no, no. Yo, asistentes o gente que cargue las maletas, eso no, no, no es eso. Ustedes tienen que irse a filmar lo que ustedes han vivido, ¿no? Y me acuerdo que muchas experiencias tuvimos así, ¿no? De otras borracheras y momentos ahí bastante, bastante chuscos, ¿no? Y así fuimos caminando en el CCC. Ahí me encontré amigos entrañables también como Emilio Portes, ¿no? Que empezó conmigo en este mundo de los comerciales, ¿no, Emilio? Y que era un tipo que tenía el don para la comedia, por ejemplo, ¿no? Que mientras Gustavo Moreno tenía como este don para hacer guiones que te rompían el corazón, que te gustaban, ¿no? Que decías, ah, creo en el amor, ¿no? Y en estas fantasías, de repente, Emilio era el equilibrio del humor. Te podía arrancar una carcajada de la nada, ¿no? Era como estar viendo al mejor comediante, ¿no? Y el tipo así, sensato, sin ninguna expresión, nomás te leía el chiste, ¿no? Dice, mira, te voy a contar esta historia, ¿no? Y te reías, ¿no? Ahí nació el inicio, en ese momento, los esbozos de que lo que fue su tesis que le produje, que fue Ugol, y después lo que era la cabeza de Juan Pérez, ¿no? Que ya empezaba ahí a gestarse en ese momento, ¿no? Y que a la postre la filmó y fue un éxito, ¿no? Y lo cual me da mucho gusto, además. Sí, una película muy buena que de hecho ya comentamos y después estuvimos hablando del cine precisamente de Emilio Portes con Alejandro Alemán, con El Salón Rojo. Hago una pequeña pausa nada más para mandar unos saludos. Creo que nos están viendo en este momento Cintia de allá de Changarro de la oficina. Creo que se animó a vernos por acá, entonces un saludo. Esperemos que no esté en la oficina, por cierto. Ojalá que no esté en la oficina ya, Cintia. Exacto, y también Israel Vasco, que ya nos ha estado acompañando en otras ocasiones, pues también le mandamos un saludo desde acá. Y bueno, ahorita un detalle muy particular que mencionabas, que es el consejo que les dio Luc Besson. Y Luc Besson, que pues estaba empezando en aquel entonces, se me hace muy interesante que habláramos un poco acerca de lo que te deja la escuela. Y bueno, también aquí está un detalle, porque de repente muchos chavos que, bueno, y sí tenemos descargas de algunos jovencillos que quieren aprender más de cine, de estos palomazos, de estos hangouts. Y de repente hay algunos que me llama la atención porque se quedan con la idea que por hacer muchos talleres, que por estar en la escuela, eso es lo que les va a dar prácticamente las puertas para que finalmente puedan hacer cine, cosa que, pues bueno, no están acá. Pero platícanos un poco acerca de eso, porque bueno, tienes toda la formación de la escuela, ¿qué es lo que te deja en realidad eso? ¿Y dónde tú ya tuviste tu formación profesional ya como, pues, como realizador? Mira, creo que fue como bastante, bastante curioso, porque cuando yo entré muy joven al CCC, por necedad, te encuentras con un mundo de generaciones muy diversas. Tres grupos, donde éramos los freaks, ¿no? Los que nos gustaba el cine comercial, como el que desarrollaba en ese momento Quentin Tarantino, ¿no? Pero con una carga de un guión pesado, unas actuaciones soberbias, ¿no? Unos guiones impecables, un montaje, una fotografía, ¿no? Con actores como Harvey Keitel en ese momento, ¿no? Como Tim Roth, ¿no? Que los veías y decías, güey, qué manera de dirigir actores, qué manera de hacer una historia, ¿no? De la nada, en un, ¿no? Y de repente te encontrabas con los puristas, ¿no? Y fue un choque bastante, bastante bueno. En ese momento yo conocí, yo creo que a dos maestros que marcaron mucho la formación, mi formación en el CCC, como freak. Uno era Alfredo Joskowitz, que fue el maestro que me enseñó cómo escribir en imágenes en ese momento, como el lenguaje y la estructura, que creo que es una parte que sí de la pedagogía es importante, como director o como joven que estudia cine, y en cualquier universidad, sea en la London Film School o en la New York Film Academy, creo que tienen un maestro como Alfredo Joskowitz, me imagino, que te enseña cómo armar, ¿no? Cómo argumentar en imágenes una historia, ¿no? Y había del otro lado un maestro que era como la antítesis de esta parte, ¿no? Del lenguaje puro, ¿no? Y de que a barazos te decían, te saltaste el eje y eso no corta y paz, ¿no?
que era el otro, que era un escritor cubano, ¿no? ¿No? Y que además le fascinaba mucho lo que veía al día, ¿no? Creo que era, y además un maestro que llegó por necesidad, ¿no? Que era como que no, le dijeron un día, tú tienes que dar clase y enseñar a los alumnos del CCC a leer literatura, porque tú eres escritor. Y así llegó y se presentó. Pues a mí me dijeron que les tengo que enseñar a leer y estoy aquí porque tengo que pagar la renta, ¿no? Y era un maestro que también ya falleció, ambos ya fallecieron, que era Eliseo Diego. Y en ese momento él estaba escribiendo una novela que me marcó mucho, que era La Eternidad por fin comienza un lunes. Y él planteaba mucho la base de las historias. Y a la postre también lo escuchaba de Hitchcock, ¿no? De Roger Corman, del mismo Coppola, que era, pues, tú te inventas el conejo y tú decides que el conejo de qué material sea, si es de cristal, si es de yeso, si es del material que tú quieras, tú vas a llevar la historia hasta el final. Y si ese conejo de cristal brinca y vuela y pega en las rocas y no se rompe, es porque tú tienes que convencernos y crear la convención de que este super conejo de cristal no se va a romper, ¿no? Y él siempre andaba fumando todo el tiempo y nos decía, oye, tienes que prepararte, leer mucho, lee cómics, lee el libro vaquero, lee todo, ¿no? Lo que te puedes a la par para poder plasmar eso en lo más importante, que para él era el guión. Decía, el guión es la base de todo. El guión es la base y el sustento de todo lo que va a proyectarse, ¿no? Y la verdad me la pasé muy bien en ese tiempo. Yo creo que fueron los dos maestros que, la verdad, la neta, tenían una pedagogía comprobada, ¿no? Que nadie podía faltar a la clase del CC de esos dos. Los otros maestros, tengo recuerdos muy buenos, pero era más como disfrutar del cine. Era sentarte, ver una película, analizarla y saber que te llevabas algo, ¿no? Eso era el CCC en esa época. Me imagino que ha cambiado la academia, ¿no? ¿Por qué año más o menos es el que nos estás hablando? ¿Es onda noventera? No. Era el 94. Yo entré en el 94 al CCC. Ese era el año en el que yo entré. Y bueno, ahorita que ya hablamos un poquito más del cine, vamos a aterrizarnos ya un poco más en el terreno más real, más el campo de batalla ya directamente. Y ahora sí me interesa que nos platiques un poco de tu experiencia en el terreno de la producción. Y bueno, ya nos mencionaste que estuviste haciendo desde documental, videoclip, y actualmente estás fuertísimo, pero ahora sí que impresionante en el terreno de la publicidad. Platícanos un poco acerca de esos tres rubros que trabajaste, de tu experiencia. Fíjate que cuando yo entré a la producción en el CCC, porque era el más chico, era el que no sabía, el que no había leído, y era cierto, era el chavo más joven. Era el chavo que no había tenido una carrera, que había entrado ahora sí que así de sopetón al CCC. Y me costó mucho trabajo irme como adecuando a las generaciones que estaban arriba de mí. El que me seguía tenía 33 años, que era en ese momento precisamente Gustavo, ¿no? ¿No? Entonces, en ese momento era como muy difícil cuadrar de alguna forma pues la vida de las generaciones, ¿no? Yo estaba en otro track. Y en ese momento conozco a Juan Carlos Rulfo, que también era estudiante en ese momento, ¿no? Junto con Maffer Suárez, que era una asistente de dirección bastante ruda y extrema, que también me la encontré en la publicidad después, y era compañera de la escuela, pero ella ya era una generación más arriba. Pues empezábamos ahí, yo editaba en Moviola todavía, en el 94 editábamos en el CCC en Moviola y en negativo, ¿no? Y en unos descansos salíamos a fumar y Juan Carlos Rulfo empezó a platicarme del proyecto que tenía en puerta, que era un documental sobre el abuelo Cheno, sobre su abuelo, sobre Juan Nepomuceno Pérez Rulfo. Y en ese momento yo le dije, pues yo quiero ir, ¿no? Yo quiero ir, y sobre todo ya conocí el proyecto porque
uno de los fotógrafos que él fue, que fue de la segunda unidad, que era operador de cámara de los time-lapse, de los pick-ups, era un gran amigo a la postre en la publicidad, que era Federico Barbabosa, que es un fotógrafo también muy connotado en el mundo de la publicidad. Y pues nos fuimos a la aventura, ¿no? A hacer el documental. Y ahí me enamoré mucho de la estética de lo que hacía Juan Carlos. Dije, yo creo que para hacer documentales Juan Carlos es un maestro, ¿no? Filmamos esa película, le fue muy bien, ¿no? En muestras, en foros. El CCC ganó, si venía como subiendo desde La Mujer de Benjamín, no había habido como una película que repuntara tanto. Después de La Mujer de Benjamín no pasó, pasaron como 4 años sin que nada sucediera en las óperas primas. Y subió mucho cuando llegó El Abuelo Cheno, ¿no? Y ahí, pues, fascinados, ¿no? Y descubres que el mundo documental, en efecto, es ir con una cámara, filmar, a ver qué comes y ver si llegas a cenar, ¿no? Y al otro día levantarte y ver qué encuentras. Y en eso también creo que necesitas tener la magia para poder captarlo. Creo que necesitas tener el oficio para ser un documentalista. Y ahí creo que definitivamente Juan Carlos Rulfo es el maestro. Él nació con ese estilo, con esa madera. Y me enamoré en ese momento de los documentales. Produje ese. Le fue muy bien, ¿no? Nos fue, la verdad, en la escuela muy bien. Y después, literalmente, dejé descansar mucho tiempo las cosas. Me dediqué a hacer videoclips para poder vivir, y vivíamos en un cuarto de azotea ahí en la Portales, y empezamos como a gestar. Yo dejé de producir mientras íbamos a la escuela, porque también la escuela te ponía políticas, el CCC te ponía políticas donde no podías ir a pedir ayuda, no podías ir a pedir dinero, no podías ir a tocar puertas a una empresa de equipo, ¿no? Porque el CCC supuestamente no respondía si tú dañabas algo, no rompías algo, ¿no? Entonces se decía, no, nosotros no nos respondemos, no somos responsables, y estos güeyes, por su inexperiencia, rompen algo, ¿no? Y como que nos encerramos mucho. Después de eso empezamos a filmar las tesis, filmé la de Gustavo Bueno, que fue una experiencia también bastante dura, porque cuando la filmamos, la produje, yo era muy joven, muy inexperto, me aventuré, sacrificamos mucho de lo que queríamos hacer. Y al final, el director, que era Gustavo en ese momento, yo me acuerdo que le pregunté que si le había gustado todo el proceso, ¿no? Después de toda la masacre que había sido filmar la tesis, y él me dijo que no le había gustado, y que, pues, la verdad, no le interesaba ni hubiera revelado el material, ¿no? Y esa cosa también me marcó, ¿no? Como que dije, yo no estoy hecho para esto, entonces, no soy bueno para hacer ficción, entonces, pues, me desapano. Y en ese momento me distancié mucho de Gustavo, me distancié mucho de la escuela y me dediqué literalmente a entrar en el campo de la publicidad. Empezamos a hacer videoclips. Un día hicimos un videoclip de Molotov que pegó, y un productor nos vio de Churubusco, nos vio de Churubusco, y dijo, oigan, ¿ustedes hacen este video? Ah, pues ok, pues yo voy a hacer la campaña del IFE y necesito gente que levante imagen por toda la ciudad para el Te Peinas Cuñado, ¿no?, del IFE. Y así empezamos haciendo publicidad en esa época, ¿no? Y una vez que fuimos haciendo publicidad, pues empiezas desde abajo, empiezas haciendo asistencia de dirección, ¿no?, segunda asistencia. El mundo cambia totalmente, de donde no hay de comer, ¿no?, como hacer un cortometraje del CCC o un documental, a, pues, el mundo de la publicidad, que es el otro lado. Es dinero para todo, ¿no? Y fue un cambio bastante diferente, ¿no? Y el CCC en ese momento nos vetó. ¡Ah, demonios! Estos rebeldes, ¿por qué se van a hacer publicidad? Era como un tabú, ¿no? Ahí precisamente fue el gran no. Tal vez tú llegaste a escuchar, seguramente sí, de Gustavo Montiel. Gustavo Montiel fue el director del CCC en la época en la que yo estudié. Gustavo Montiel nos prohibió la entrada, ¿no? Que éramos unos comercialeros que habíamos estado 2 años y medio en el CCC, ya nos creíamos productores de publicidad, ¿no? En ese momento la escuela era muy radical, estaba peleada con la publicidad, no les gustaba para nada que trabajaras, que ganaras dinero, que buscaras hacer algo, ¿no?
no les gustaba, ¿no? Esos detalles que yo creo que un tanto particulares, porque al final de cuentas, como que se enfocaban en la onda completamente de preparación, de educación, pero pues se les olvida que parte de eso uno lo va a captar, y como te lo mencionaba el mismo Luc Besson, pues es chambeando, es como uno le tiene que dar y como uno aprende a final de cuentas. Claro. Entonces, pues todo eso es lo que a uno le sirve para desarrollar y para pulir lo que viene siendo su estilo. Perdón, es que llegó mi esposa y mi hija del cine. Saludos, si las vimos ahorita pasar por ahí. Perdón, acá andan. Fueron a ver Frozen de nuevo. Pues sí, sí. Ah, Maléfica. Maléfica, perdón, Frozen. Maléfica. Entonces, yo creo que sí, fue un salto bastante, y fue también como marcar una distancia, ¿no? Porque la escuela en ese momento no nos daba nada, ¿no? O sea, no nos daba, teníamos como mucha hambre de cosas. Yo me acuerdo que Gustavo, ¿no? O los que éramos del grupo de los freaks, ¿no? Soñábamos con una grúa, con un Steadicam, y queríamos filmar todo a alta velocidad, y queríamos averiguar cómo se hacía la alta velocidad, y cómo podía Martin Scorsese hacer un macro, ¿no? De una pistola apuntándole a alguien, ¿no? Pero la escuela no te lo decía. Era curioso, ¿no? La escuela no, el CCC no te lo daba, ¿no? Decías, puta, ¿cómo transportar eso, ¿no? Yo quería ver cómo, quería encuadrar como encuadraba Tarantino, ¿no? La pistola, el macro aquí, ¿no? Y íbamos a buscar, ¿no? Íbamos a preguntar a las casas de la renta y nos cerraban las puertas y nos decían, no, es que si vienen de la escuela ya nos dijeron que no podemos prestarles nada, ni rentado, ni pagado, ni nada. A ese nivel llegaba el tipo de control que tenían, no manches. Era un control rudo. Yo no sé hoy, fíjate que sinceramente no sé hoy cómo sea, pero en ese momento el CCC y el CUEC, ¿no? Eran entes como muy cuadrados donde no te permitían pisar un pie o pedir algo porque no se hacían responsables de lo que pudiera pasar, ¿no? Y pues fuimos descubriendo lo que era un dolly, lo que era una grúa, lo que era un Steadicam, pues literalmente pagando nosotros, ¿no? O sea, íbamos, hacíamos un videoclip, regresábamos, lo que veíamos que se hacía en el videoclip lo usábamos, pero la escuela nos recriminaba, ¿no? Dice, no, es que la academia dice que ustedes tienen que empezar con lo básico, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue como empezamos a trabajar en la publicidad, ¿no? Y en los videoclips. Después de un tiempo, desarrollo una gran amistad con Emilio. Emilio Portes trabaja conmigo de la mano en algunos proyectos de publicidad. Y empezamos a trabajar para ganar dinero. Y Emilio empieza a desarrollar, lo cual también es muy de él, empieza a escribir lo que era el guión de Ugol, que fue su primer cortometraje, que tal vez mucha gente no lo conoce, pero es un cortometraje hilarante de risa. Yo creo que su estilo visual, su lenguaje, el ritmo que él mantiene como director de comedia, ahí lo que iba a venir con Juan Pérez, ahí lo plasmó él, ¿no? Y ahí también reconozco, creo que es un gran cineasta en cierto, ¿no? Creo que él sí lo trae, él trae la madera de ser un director de comedia muy bueno, ¿no? Y eso es precisamente de lo refrescante, y bueno, ahí tenemos algunos casos particulares de esa generación, y pues gente que está haciendo cine. Y bueno, ahorita es muy interesante lo que nos estabas mencionando, eso del Beto es muy particular. Y de repente uno cuando se pone a ver, bueno, ya en la historia del cine, pero no sé, en Estados Unidos, que es lo más popular y donde hay más producción de este lado del mundo, en nuestro continente, y pues empiezas a revisar muchas de las escuelas. Y es curioso porque, por ejemplo, las generaciones que ya salieron de escuela, pues son ya bastante más viejas, ¿no? Podemos hablar del mismo, no sé, Spielberg, el mismo George Lucas, que bueno, ellos ya tuvieron una formación que no tuvieron los anteriores, y tienes gente como el mismísimo Kubrick, que pues estuvo picando piedra y él estuvo ahí metiéndole desde la fotografía y tratando de hacer la producción por su cuenta, y pues son de los que nos dieron la pauta y algunas de las obras más importantes que tenemos ahora, y es lo que me llama la atención, porque eso de clavarse demasiado en lo que te da la institución, a final de cuentas no te va a ayudar, una escuela no te va a dar la formación suficiente como para que tú vayas a tener talento. El talento ya lo trae la persona. Ahorita lo que estabas mencionando del buen Portes, como tú dices, desde el principio tú le notabas que él tenía algo, tenía una dirección muy, muy específica, que en este caso es la comedia,
Y yo creo que es uno de los más imaginativos realizadores que tenemos recientemente. En lo particular no me fascinó su última película, pero pues eso no quita que tenga dos obras muy importantes previas a esas. Claro, yo creo que en esa parte, ahí como tú bien mencionas, yo creo que si yo creo que los tengo como amigos entrañables, ¿no? Y creo que son muy buenos directores, en el caso de Emilio, en el caso de Gustavo, de una generación a la que pertenecimos, que vivimos esa academia dura, creo que lo traen, ¿no? Creo que Emilio, por ejemplo, te podría hacer un chiste con una silla y un personaje, ¿no? Lo podía hacer sin problemas. Y se le veía, ¿no? Y eso no lo detuvo nunca, ¿no? Él saltó, por ejemplo, el haber hecho La cabeza de Juan Pérez fue inmediato, ¿no? Fue una ópera prima que fue comprada de inmediato en ese momento por las personas que estaban en el consejo en ese momento de la escuela. Y lo cual le trajo mucha fortuna, ¿no? Y la verdad, yo creo, a mí me hizo reír mucho, ¿no? Me hizo reír tanto como Hugo en su momento. Y creo que él, por fortuna, entendió que igual no era importante, tampoco era tan importante asumirse tanto a la academia, sino el clavarse en sus ideas, en lo que él quería plasmar en el guión, ¿no? Y estructurarlo bien, lo sometió a muchos puntos de vista, lo cual también es muy bueno. Creo que como director de una película tienes que hacer un pitching, como cuando haces la publicidad, ¿no? Que haces un pitching, ¿no? Con las ideas antes de llevarlas a cabo en un comercial. Creo que él lo hizo bastante bien, ¿no? Gustavo es un amigo entrañable, pero él está en otro género, ¿no? Y su forma de trabajar misma es diferente, ¿no? Y la fortuna a él le sonrió de otra forma, ¿no? Cuando empezó su película de Hasta el viento tiene miedo, que yo en ese momento cuando dije, hey, un remake, yo no creo, y además un remake de una película que en su momento y en el tiempo que fue hecha, había causado mucho impacto, que había sido muy exitosa, ¿no? Y yo decía, no creí, nos volvió a distanciar un poco y ya al final pues nos volvió a acercar, ¿no? Ya al final nos reímos de las cosas que quedaron, ¿no? Oye, una pregunta, y enfocándonos ahora ya hablamos de la experiencia de las distintas, bueno, de las escuelas o de las peculiaridades, pero ahora hablemos un poco de algo más aterrizado que directamente vendrían siendo como que los requisitos, las cosas que uno debe de tener en cuenta al momento de hacer una producción. Y bueno, en este caso ya nos podríamos enfocar un poco, ya que nos hablaste de tu experiencia, en el terreno de la publicidad. Y lo menciono caso muy particular porque, por ejemplo, aquí en México tenemos los estudios Churubusco, que recientemente tuvieron una renovación en equipo, bastante importante, bastante fuerte. Y de repente uno dice, pues ven, ahí hay fomento y hay apoyo para que se haga cine en México, cosa que no se refleja en la producción tal cual. Pero también es curioso porque de la cantidad de foros que hay en Churubusco, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, pero la mayoría se utilizan para publicidad, ¿no? Al 100%, al 100%. No sé si decirlo lamentablemente o afortunadamente, pero como bien dices, hoy por hoy y desde hace muchos años, desde los tiempos en que yo era asistente de dirección y asistente de producción, los estudios Churubusco, que eran el icono de nosotros, porque la escuela estaba al lado de nosotros, ¿no? Al lado de los estudios Churubusco, eran destinados ya a la producción publicitaria, ¿no? Es un fenómeno raro, porque se ha ido consumiendo, ¿no? En los estudios Churubusco eran los laboratorios también, ¿no? Eran las oficinas donde se producía el cine en México, era el backlot donde se hacían películas en su momento, en ciertas décadas, en la década de los 70. Y fue desapareciendo, a pesar de seguir siendo del gobierno. A pesar de seguir siendo una entidad gubernamental, o sea, cuando tú cruzas la puerta de Churubusco, estás entrando a un terreno de gobierno, pues se volvió más como una tradición que no se debe dejar morir. Yo creo que los estudios Churubusco pasaron a ser como para el gobierno y para la cultura de México como algo que no pueden dejar morir, porque si no, sí habría problemas, ¿no? Entre la comunidad de los cineastas, ¿no? Pero al final del día, ¿de qué viven? Como bien dices, viven de los publicistas. Viven de la publicidad, la empresa en la que yo chambeo, ¿no? Y en la que tú chambeas, tiene hoy su sede ahí, ¿no? Y opera las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no?
a veces no se filma, pero de repente llegamos y filmamos. Y también hay televisoras que estuvieron ahí de base, ¿no? Como TV Azteca, ¿no? Y se quedan ahí por tiempo indefinido y pagan una renta al gobierno para poder ocupar el espacio. Porque algo es cierto, la infraestructura que tiene el Estudio Churubusco, pues es una infraestructura del nivel de cualquier estudio de Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a acústica, espacios, dimensiones, sí son estudios, ¿no? Profesionales, ¿no? ¿En qué aspectos son los que uno tendría que tomar en cuenta? Supongamos que tenemos el chavo que está empezando con su agencia o que va a trabajar, bueno, no propiamente una agencia, su pequeña productora, que es lo que tal vez algunos nos fogueamos desde el principio cuando estábamos incluso estudiando y estábamos trabajando, pues ya ves, para corretear la chuleta. ¿Cuáles son los aspectos que tú le recomendarías a una persona, que igual la mayoría ya lo sabe, los que están curtidos, pero que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo en el manejo de, no sé, de presupuestos, por decir algo, ¿qué es lo que uno debe de cuidar? Fíjate que la publicidad ha pasado, yo antes de llegar a Genoma, donde hoy trabajo haciendo publicidad, estuve muchos años haciendo publicidad afuera. La publicidad afuera, yo creo que lo que recomendaría es hoy por hoy, en medio de esta crisis, que hay una crisis bastante fuerte, las pequeñas compañías productoras se sostienen solamente de algo, del talento del director, del talento y la visión que tenga el director, el joven, el chavo, del talento que tenga el productor, que esté de la mano del director, que sea honesto, que sea transparente en el manejo de todo y que apoye y construya la formación del director. Caso particular, qué bueno que lo mencionas, yo tuve la oportunidad de trabajar con uno de los mejores directores visuales que yo conozco de la publicidad y que estudió en el CCC, ¿no? En la generación, tres generaciones arriba, eran los Expendables, es Jorge Aguilera. Jorge Aguilera hizo una ópera prima para la escuela también, que fue un fiasco, ¿no? Un fracaso, ¿no? Y él mismo lo reconoce y nos dice, no quiero saber de ella, ¿no? Que era Seres Humanos. Pero Jorge Aguilera es uno de los mejores directores visuales que hay en la publicidad del mundo. Puede filmar en Nueva York, puede filmar en París, puede filmar en Portugal y puede filmar en el Estudio Churubusco. Él es un director que empezó literalmente prestando su coche para hacer comerciales, ¿no? Prestando su casa para filmar una viñeta de un comercial y se rodeó de la gente que le hacía equipo, ¿no? Le hacía equipo y lo ayudó a formarse como uno de los mejores directores visuales que hay en México. ¿Qué les recomendaría yo? Rodearse primero de gente honesta, porque este medio de la publicidad de repente no es tan honesto, ¿no? En la parte de la producción. Y dos, creo que es muy importante que tengan el don de poder vender fácil, poder ser amigables y manipular muy bien al cliente potencial, ¿no? Ya sea el dueño de los que venden coches, ¿no? El de la lechera, el de la medicina, ¿no? El de todo, ¿no? Creo que tienen que tener este don de gentes que un cineasta, por ejemplo, ahí sí lo reconozco, los cineastas son más introvertidos, ¿no? Son gente que más piensa en su película, tiene un crew pequeño, no le tienen que vender nada a nadie, ¿no? Tiene un gran guión, unos personajes, ¿no? Y un publicista, un director de publicidad, sí es totalmente diferente. Tienes que ser muy inmediato, tienes que saber resolver, tienes que bajar a veces costos, ¿no? De inmediato, tienes que enfrentarte a de repente cosas, ¿no? Que te pasan. Y a la vez también tienes que haber, a veces comerte cuando ya el balón está de tu lado como director de un comercial, decir hoy no me fue bien, no fue un buen día porque que las cosas no salieron como el cliente esperaba. Que otra cosa que yo le añado a los directores jóvenes es que es muy difícil hoy, si no está el cliente al lado de ti, es un volado, puedes perder y no volver a firmar un comercial en meses. Y eso es curioso porque de repente uno se basa, es como que el entorno ideal, tal vez uno dice, bueno, es que si voy a hacer comerciales, pues a mí me encantaría ser como González Iñárritu, el mejor comercial de Nike, el del mundial pasado, porque se muestra todo el talento que tiene y quiero tener control absoluto de la obra. Pues no, estás haciendo un work for hire, estás trabajando para alguien más. Y exacto. Como dices, o sea, necesitas tener, no siempre es el caso, la mayoría de las veces no creo que sea el caso, pero si no tienes la retroalimentación para tener contento al que te está pagando la chamba, pues híjole, se te complica y o le debes de conocer muy bien el gusto, o como dices, es un volado.
Claro, yo creo que hablando de Iñárritu, por ejemplo, del negro, que me tocó en mis épocas de asistente, el asistente del asistente, una vez terminé filmando en su casa productora, que era Zeta Films. Y pues todos le tenían miedo al negro Iñárritu, ¿no? Que era un tipo muy exigente. Todo. Y creo que el tipo encontró la escuela de cine en los comerciales, por ejemplo. Se fogueó haciendo comerciales y haciendo publicidad. Lo cual le fue dando como este feeling para que al final lograra una estética junto con Rodrigo Prieto, que también era un tipo muy audaz, muy buen fotógrafo, pero que también vivía de la publicidad en esa época, ¿no? Y poder llegar pues a lo que hicieron para arrancar, ¿no? Que era, pues, Amores Perros, que fue el detonante de todo esto, ¿no? Y antes de eso hizo una serie de televisión que se llamaba El Color del Dinero. Fue la época en la que yo trabajé haciendo algunos comerciales con él como asistente de producción. Y pues la verdad, sí, hoy al paso de los años, sí digo, creo que si algo tiene a favor el negro es que sabía perfectamente que un día iba a cerrar el círculo de la publicidad y se iba a dedicar a hacer películas, ¿no? Y pues llegó lejos, ¿no? Yo ahí, no sé, no sé, tengo como la versión idílica de que no hay, no sé, me quedo más con los directores que claramente tenían el ojo puesto en hacer películas. Y no en el negro, no sé, no, lo vi de cerca, no me gustó la forma de cómo él hacía la publicidad, pero pues bueno, era idolatrado por muchas marcas, todos lo querían, todos querían que hiciera, creo que hoy todavía, todos quieren que él haga sus comerciales, ¿no? Y es curioso, fíjate que hay anécdotas, nada más algunas que tal vez no pueda contar tan. Sí, ¿por qué chingas no? Perdón. Sí, cuenta. Porque, por ejemplo, un colorista a quien respeto mucho, bueno, que también tienes el gusto de conocer lo que es el chamaco, Arturo Moreno, él tuvo oportunidad de trabajar en algo de publicidad precisamente con el negro. Y era curioso algunos de los detalles que mencionaba, ya que es de repente uno se obsesiona, lo que mencionaba hace rato, con tener el control. Por ejemplo, yo soy muy opresivo. Obviamente, yo no hago cine. Lo más que llego a hacer son estos videitos que ustedes nos hacen favor de ver. Pero, por ejemplo, es curioso cómo de tratar de tener una visión integral y un control. Al momento de trabajar algo como una corrección de color, me decía el chamaco que le llegaban, ahora sí que, pues, a ver, hazlo de esta manera. Y no, pues es que, pues la verdad no sé. Y ahora cálale por acá. No tenía una idea fija, a pesar de que tenías el mismo fotógrafo, el mismo director. Y de repente son esas cosas peculiares, y al final de cuentas a todos nos pasan, pero tal vez, como lo que mencionabas, lo tenías él ubicado como una figura que en teoría debe de conocerlo todo, y pues obviamente en ese momento pues no estaba en esa situación, o tal vez pues igual quería escuchar retroalimentaciones y propuestas, pero pues a mí se me hace más práctica la forma de traer algo muy específico. Un paréntesis cultural breve. Los que hayan tenido la oportunidad de ver el documental acerca de Dune, de la película que jamás logró hacer el Jodo, el Jodorowsky, era impresionante ver el catálogo que él tenía, el libro de la película, que era un tomo impresionante de este tamaño, en una época en la cual, para que luciera, pues eran fotocopias o eran más bien impresiones de fotografías a color, donde él, a pesar de que era un cineasta sin técnica, la técnica la fue haciendo con la experiencia, y en lo personal yo no soy muy fan de sus películas, pero pues bueno, es mi gusto personal, pero tenía todo perfectamente desglosado. Entonces era de que si te llegaba con tremendo libro, tal cual ya tenías la película ahí para que pues casi casi la podías hacer animada con todo, y te llegaba con una visión muy central, muy enfocada de cómo quería hacer su visión en la pantalla. Cosa que pues, de repente se puede contradecir con anécdotas como la ya mencionada, ¿no? La Pero sensación de control, así como que no es tan fuerte. fíjate que ahorita que mencionas eso, hay grandes ejemplos de directores, de cineastas, que han sido forjados en la publicidad. Ahora que lo dices, ¿no? Digo, el negro es una apreciación personal porque lo viví, era una época en la que yo quería aprender y cuando vi, ve el fiasco, ¿no? Pero reconozco que llegó y lo logró. Pero hay otro, Jhené Icaró, ¿no? El director de Amélie, ¿no? Es un tipo que se forjó en la publicidad y que su estética, la escuela la tomó de la publicidad, ¿no? Luc Besson mismo también, ¿no? Hicieron películas, pero antes habían hecho publicidad. Bueno, que me diga Ridley Scott, ¿no?
Ridley Scott es uno de los maestros de la publicidad, ¿no? Antes de, obviamente, ¿no? Blade Runner es un ícono, ¿no? Y todos lo añoramos, pero Ridley Scott hizo el comercial de Mac, ¿no? Que pues, no, nunca ha habido una campaña similar, ¿no? En ese momento, ¿no? No sé, creo que depende, ¿no? O mismo Coppola, ¿no? Dirigiendo a Michael Jackson en un videoclip, también, ¿no? En algún momento de la vida. Sí, y son de los casos que de repente uno, tal vez por enfocarse en lo que uno quiere, así el ideal máximo, hacer tu película y tener el control. Y pues ahorita tenemos la onda de las series de televisión, por ejemplo, estoy tratando de buscar ahorita el nombre, nada más que no lo encuentro, ahorita voy a ver si se los puedo localizar. Series tan exitosas como Game of Thrones, pues de ahí, o el mismo Marvel Studios, está sacando de la televisión a los hermanos Russo, por ejemplo, de Community, los pasó para hacer películas con excelentes resultados, cuando la televisión pues es la pantalla chica, es la hermana menor a la cual pues no le pongas tanta atención, y hay gente que ahí está talachando tanto, como es en el mismo entorno de la publicidad, que es lo que estábamos mencionando, y ahí es donde se están forjando, déjame ver, creo que ya encontré el Yo nombre de creo este director, perdón, dale. que sí, yo creo que no lo descuidemos, ¿eh? Yo creo que no debemos de descuidar ni de menospreciar a la televisión. El otro día estaba mi esposa, le encanta ver estas cosas de sangre y de las enfermedades que a mí no me gustan en cable, ¿no? Hay una serie que se llama Complejados, ¿no? De la televisión británica. Es una serie, ¿no? Es una serie que parece que tiene mucho éxito en la televisión británica y la pasan aquí en cable. Y estábamos el otro día viendo, ¿no? Un personaje que tenía tumores en todo el cuerpo y yo así de, no, qué horror, ¿no? Decía, no, cámbiale, ¿no? Y después de lo que tú y yo hemos visto en la chamba, ¿no? que también ha sido parecido, ¿no? Y de repente vi, ¿no? Los créditos y se me quedó el nombre del director, ¿no? Y se me ocurrió googlearlo, ¿no? El tipo es uno de los directores más exitosos de cortometrajes en Inglaterra, ¿no? Y es un chavo de 28 años, ¿no? Pero también hace este tipo de contenidos, como de series, ¿no? De doctores que dan consulta a la gente de este reality show que parece que tiene mucho éxito. Digo, a mi esposa le gusta, a mí no me gusta, ¿no? Pero tiene mucho éxito y la verdad te engancha. Te engancha, dejas de verlo cuando te parece asqueroso, ¿no? Y dices, ya no quiero ver, ¿no? ¿Por qué ese humano tiene eso, ¿no? Pero creo que no hay que descuidar porque la televisión viene duro, los medios alternos como el mismo, el internet, ¿no? Y todo este tipo de cosas van a dar un golpe, ¿no? Un golpe fuerte. Veo de repente series, ¿no? Mi hija me habla de series de tatuajes, ¿no? ¿No? De reality shows de tatuajes. Y seguramente esos chavos tienen unos contenidos impresionantes. O empezaron haciendo videos de patinetas en la calle, ¿no? Historias con sus amigos, ¿no? Y ahora ya tienen los medios para poder hacer contenidos. Y la verdad lo están haciendo muy bien, ¿no? Lo están haciendo muy bien. A mí me sorprendía mucho una vez una entrevista de Bryan Singer donde decía que pues al final, ¿no? El guión lo era todo, ¿no? Que él no podía filmar si no el guión lo había revisado minuciosamente. O la misma obsesión que tiene también, que también es un publicista como de estos de Closet, ¿no? El director de Batman, ¿no? Que dicen que tiene unos comerciales de Nike, de la marca que tiene la palomita, pero que pone la condición de que no salga, que en ningún momento se diga que son de él, ¿no? Esas peculiaridades. Rápidamente, ahorita quería mencionar el nombre, es Neil Marshall, el Neil cual a Marshall. nivel televisión es impresionante y es una de esas personas que, ¿sabes qué? Quieres contratarte a alguien que sea eficiente y que sea espectacular. Caso concreto, menciono Game of Thrones porque es como que lo que traigo más fresquecito. El episodio del domingo no le pide la gran cosa a las dos torres de Peter Jackson y te lo hacen en una hora. Y eso, y con un presupuesto muchísimo menor. Y son precisamente esas cosas que de repente uno tiene que buscar en el ingenio, pero también al mismo tiempo lograr adaptar la visión de uno. Obviamente estás trabajando en este caso con proyectos prestados. Lo mismo pasa con la publicidad, estás trabajando con marcas ajenas. Pero eso no implica que tú no puedas tener un control y algo que te permita fortalecer, desarrollar y trasladar tu visión a lo que se ve en la pantalla. Así es, yo comparto tu opinión, yo creo que la publicidad es una gran oportunidad, yo creo que yo estoy si me preguntan a mí, yo estoy en la cancha de fútbol más grande, si yo fuera futbolista, y haciendo una analogía, ¿no? Muy, muy ligera, creo que
como director, un día puedo hacer un stop motion y al otro día tengo que filmar unas vísceras saliendo, ¿no? Y al otro día tengo que filmar un cabello, ¿no? A 1000 cuadros, ¿no? Tú lo has visto porque tú eres el que recibe todo, ¿no? Lo ves. Creo que la publicidad te da una gran oportunidad de poder desarrollar dos cosas: el ojo y la capacidad de solucionar problemas que cuando estás en la escuela los ves tan imposibles de solucionar. Creo que esa es la lección que yo les daría a los chavos. Si le pegan a la publicidad, que se vale pegarla, una por hambre, por necesidad o por placer, desarrollan el ojo, desarrollan el instinto y la capacidad de solucionar problemas, ¿no? A veces te toca hacer actuar a alguien que no actúa y al final, si te va muy bien, lo terminas haciendo actuar. A veces no, pero siempre hay una solución. Si algo te enseña la publicidad es que siempre hay una salida, ¿no? Exacto, y eso es como que de lo que a final de cuentas es una de las escuelas más prácticas y pues en sus momentos también como que más rudas dentro de este medio audiovisual. Así es, así es. Y bueno, estoy checando más o menos cómo vamos ahorita con las transmisiones y creo que pues ya estamos ahora sí que a punto de terminar este último programa. Sin embargo, ¿hay algún otro tema que quieras que alcancemos a mencionar? Todavía nos quedan unos minutitos, Benjamín. ¿Algo más que quieras que de lo que hablemos? Mira, yo creo que hablando de lo que pasa hoy con el fenómeno de la publicidad, ¿no? Tú y yo estamos en la fábrica más grande de comerciales en México. Creo que lo que sí podríamos decir es que los chavos no le deben de tener miedo a la publicidad. Creo que los va a enriquecer. En lo particular, a mí me tocó una generación donde todo se bloqueaba, todo lo que oliera publicidad, oliera a ganar dinero fácil, como decían entre comillas que ganabas dinero fácil, pero que es una cosa totalmente falsa. Creo que no le deben de tener miedo. Creo que es un camino alterno. Creo que hoy, a la par de que hay más escuelas de cine, que ya hay más lugares donde te enseñan a hacer o te ayudan a ser director, creo que también la parte del campo de la publicidad es un campo bastante bueno. Yo creo que hay un campo grandísimo, donde muy fértil, donde ellos pueden experimentar y jugar con cosas, ¿no? Ya de entrada tener una cámara a diario, ¿no? Es una cosa que se agradece. El otro día, platicando con el dueño de la empresa, ¿no? Que estuvo filmando ahí conmigo, estábamos filmando unas pruebas que pidió, decía, no sabía lo bien que se siente estar en un set filmando, es como otra cosa, es como en el otro mundo. Yo creo que lo que importa es que se metan, que estén ahí adentro, que lo vivan, que lo vean. Yo creo que importa la academia, sí importa la escuela, sí importa la formación que tienes como cineasta, lo que quieres hacer, pero es muy ambiguo, es muy subjetivo, vamos, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con las fotografías que tú tienes ahí atrás, ¿no? Kill Bill, a mí me encanta, pero me raya más Perros de Reserva, por generación, y Pulp Fiction, ¿no? Pero Kill Bill sigo admirándola, ¿no? Y también puedo irme hacia atrás y puedo hablar de Coppola, ¿no? Y podemos hablar también de Odisea 2001, ¿no? De Kubrick, ¿no? Pero creo que es muy importante que también volteen a ver la práctica. Y la única manera práctica que hoy yo, o que a mí me salvó, fue la publicidad. A mí me salvó mucho la publicidad. Y creo, guardando las distancias y los respetos de mis compañeros de generación, creo que no le hace daño a nadie hacer publicidad de repente, no les hace daño, y creo que, pues, la verdad, ha funcionado, ¿no? Respeto a muchos amigos de generación que hoy son cineastas, ¿no? Gustavo, ¿no? Entre ellos, Alejandro Guzmán, que platicábamos que él va a ser una revelación. Tienes que estar muy cerca de esa película, distancias cortas. Es una gran película, va a ser una gran ópera prima. Y él es un cineasta y también hizo muchos comerciales, ¿no? Trabajó conmigo en algunos comerciales de tiendas de donde vendíamos cocinas, ¿no? Y estufas. Y él hoy está haciendo esa película con un guión bastante bueno, ¿no? Y la verdad, creo que van por buen camino. Sí, son de esas cosas. Y aparte, otro pequeño detalle que creo que es lo que yo he tomado ahora sí como parte de la experiencia de mayor aprendizaje, es el hecho de que, por ejemplo, si uno quiere irse al ideal que mencionaba hace rato, que es la película, a final de cuentas debes de saber cómo vender el proyecto.
Y si no sabes cómo vender un producto, ¿cómo coños vas a querer vender un proyecto? Entonces, eso es algo para lo cual sirve muchísimo este tipo de experiencia. Y hablo de casos concretos. De repente a mí me ha tocado, camaradas o gente que por X o Y me ha tocado que me hablen de los proyectos, que si les echo la mano para desarrollar toda la propuesta. Y de repente se me hace tan curioso de que yo tengo que defendérselos cuando espérate, tú eres el que conoce todo esto. No puede Claro. ser posible que a mí se me estén ocurriendo más cosas sobre cómo venderlo, que no tengo el mínimo interés en hacerlo, no me interesa ni producirlo ni nada, que tú, Claro. ¿qué es lo que tienes bajo el brazo y qué es con lo que estás soñando? Entonces, Claro. eso es lo que este tipo de experiencia práctica, a final de cuentas, te puede dejar. No solo el hecho de que puedas resolver las cosas rápidas, sino que a final de cuentas estás vendiendo algo y pues de algo se tiene que mantener uno, y si te quieres mantener de eso, ya sea publicidad, bueno, todo lo que hemos hablado en esta transmisión. Debes saber cómo vender esa idea para que alguien más la quiera ver. Totalmente, totalmente. Y creo que también hay grandes ejemplos que demuestran que a la par, pues a la postre, si ya lo traes, y si ya traes ese proyecto bajo el brazo perfecto, ¿no? Pues lo vas a hacer. ¿Te acuerdas del sexy? Sebastián del Amo, ¿no? Que trabajó en la empresa donde tú y yo laboramos, ¿no? Y que es un gran director, ¿no? Y que en ese momento no tenía todavía esa película. La tenía en papel, ¿no? La tenía en bocetos, ¿no? Y hizo publicidad un momento, ¿no? Tal vez no era su mejor día, ¿no? No le salió tan bien, o tal vez las circunstancias no fueron favorables para él, pero a la postre ya lleva tres películas, ¿no? Y la próxima, que de hecho ahí luego debo publicar la crítica, la de Cantinflas, es muy interesante porque tiene de entrada la mejor secuencia de créditos en una película mexicana que yo he visto en muchísimo tiempo. Y Sí, me comentabas. es un producto vendible, es algo que está hecho para las masas, pero a final de cuentas eso no implica que no tenga un trabajo de diseño de arte bien hecho, bueno, que no esté cuidado en todo lo demás, ya que a final de cuentas sí lo está. Creo que hay que romper ese mito, ¿eh? Desde Aronofsky, ¿no? Tú puedes ver Black Swan y Aronofsky hace unos comerciales increíbles de Adidas, güey. No, también. Muy cierto, exacto. Y de repente eso es lo que se nos olvida, pues también con eso se mantiene. Pues sí, ¿de qué viven? Mientras están escribiendo, tienen que salir para los cigarros, el café, la pizza y para la impresora, ¿no? Exactamente. Oye, Benjamín, pues yo creo que ya vamos a cerrar la transmisión, ya estamos aproximándonos al periodo de la hora. Y pues te quiero agradecer por compartir con nosotros ahora sí que todo esto, tanto de tu experiencia, trayectoria, pues todas estas cosas que al final de cuentas son como que muy valiosas para los que nos interesa este rollo de la producción en general. Pues te agradezco por todo esto. ¿Algo más que nos quieras comentar así ya para despedirnos? Nada, un gustazo, como siempre, Dani, ¿no? Siempre estamos ahí y cuando quieras invitarme, yo encantado y platicamos, si quieres, de películas, de género, ¿no? De cosas que me encantan, ¿no? ¿No? De lo que sea, ¿no? Libros, ¿no? Lo que sea, ¿no? Siempre es como, no, independientemente de ser director de publicidad, como yo me asumo y hago publicidad y yo soy director publicitario y es lo que a mí me gusta. El cine es mi pasión, es lo que me mueve, es lo que me gusta mucho y siempre voy a tenerle un gran afecto a la escuela, a las películas que he visto en mi vida, ¿no? Exacto, y bueno, la invitación queda más que abierta, ya después estaremos platicando más en específico, nos ponemos de acuerdo para que nos logres acompañar en otro programa, y bueno, nuevamente te agradezco por el tiempo que pudiste compartir con nosotros, y pues bueno, ya desde este lado de la línea me despido yo, que soy Dan Campos, y desde el otro lado nos estuvo acompañando el buen Benjamín Guzmán. Gracias a todos por acompañarnos, y bueno, nos estaremos viendo en otras transmisiones, y les recuerdo que mañana ya aparecerá la versión descargable de esto. Gracias a todos. Bye. Thank you.